Bueno, qué bien, saludos a todos. Buenas tardes, aquí estamos como es normal, a través de YouTube, Personaje con Chico Sandy. Bueno, ¿qué les digo, señores? Muy preocupado, lamentando todo lo que está pasando a nivel mundial en este momento. Lamentando todo lo que estamos viviendo. Yo lo más que puedo decirles es muchas oraciones y sobre todo también mucha precaución. Ya han habido una cantidad de sugerencias que se han hecho, ¿no?, a través de diferentes medios y también en diferentes países del mundo, en todos los países del mundo. Y la higiene, lavarse mucho las manos, señores, y sobre todo también permanecer lo más alejado de las multitudes y todo eso. Me uno a mi gente, la gente que nos sigue siempre a través de YouTube, que nos da siempre su cariño y su calor cada semana. Tenemos una entrevista para el día de hoy que ya estaba prácticamente cuadrada, ¿no? Con una joven, una mujer que tiene 5 maridos y que viven con ella prácticamente los 5 maridos. Entonces, en este momento estamos llegando, Randy, ya a ver si, bueno, cuadramos con la muchacha, ¿no? Para juntarnos con ella aquí en una parada del metro de la República Dominicana, aquí en la San Vicente. Y entonces vamos a llamarla. Ya estamos llegando aquí a la parada del metro, señores, aquí en República Dominicana. Vamos a marcarle para saber si ya está aquí la muchacha. ¿Verdad que sí, Randy? Ok, estamos llamando a la muchacha. Cuadramos con una joven. Hola, buenas noches. ¿Cómo tú estás, mi reina? Te habla Chico Sandy. ¿Qué es lo que hay? Estamos bien, gracias a Dios. Mira, yo estoy llegando aquí a la parada ya del metro, mi amor. ¿Tú estás aquí? Ah, sí, ya estoy aquí. Mira, una jipeta negra. Ah, sí, ya lo vi, ya. Ok, aquí estamos. Dale para acá. Bueno, aquí viene la joven. ¿Cómo tú estás? Estoy bien. Súbete aquí, mi amor, un placer. ¿Qué es lo que hay? Yo estoy bien. ¿Tú estás bien, de verdad? Exitosa, o sea, ella está exitosa. Uh-huh. Mírala ahí. ¿Cómo es tu nombre? A mí me dicen Rosita. Rosita. Uh-huh. Rosita, estamos contigo aquí en este momento porque una amiga tuya me pidió que te entrevistara, que tú tienes 5 maridos. Yo digo, ¿cómo va a ser? 5 maridos, una mujer con 5 maridos, prácticamente en casa con los 5. Entonces me motivé a entrevistarte para conocer un poco de tu vida, Rosita. ¿De qué tú vives? ¿Qué tú haces? Oh, pero si tengo 5, yo vivo de ellos. ¿Ah, tú vives? Claro, porque imagínese. Tú vives de 5 hombres. Tú tienes 5 maridos. Uh-huh. Tú no tienes 6 ni 7, tú tienes 5 maridos hoy. 5. Cuando hablamos de que son 5 maridos, Rosita, hablamos de que son 5 personas que viven contigo de manera estable, fija. Claro. ¿Qué tiempo tú tienes con cada uno de ellos? O sea, ¿qué tiempo? ¿Un año, meses, días? ¿Qué tiempo tú tienes con cada uno de ellos? Bueno, el número 5. Mira para acá, mi amor, mira para acá. El número 5. Ah. Hace como 5 meses que entró, porque eran 4. El número 5 tiene con él como 5 meses. 4 meses que él entró. Sí, ¿y el número 4? ¿Qué tiempo tiene contigo? El número 4 tiene 3 años ya. 3 años contigo ya. Uh-huh. ¿Y el número 3? El número 3 tiene 3 años. También. Uh-huh. ¿Y el número 1? Ay, ese tiene una eternidad. ¿Contigo? Sí. ¿Qué tiempo tiene contigo el número 1? Se tiene como 5 años. 5 años. 5 años. Entonces, una pregunta. ¿Cómo es que tú sobrellevas eso? O sea, ¿cómo tú lidias con eso? ¿Ellos saben que tú tienes, que tú estás con los 5? No. ¿Eh? Ellos no lo saben. ¿Ninguno lo sabe? Hay uno. Ajá. Que me aceptó. Uno en mi casa. Te aceptó, donde yo sí. Vivo, sí. Sí. Pero sospecha del otro. O sea, hay uno que aceptó que viva otro en tu casa. Y sospecha de otro más. Exacto. Hay uno que permitió que tú metieras a otro en la casa. No. El otro estaba adentro. Sí. Y luego entonces, cuando yo me conseguí el otro. Sí. Él me dejó que yo tuviera el otro. Ok. El que está adentro. O sea, que hay dos en la casa. Exacto. O sea, que cada quien tiene su ropa ya. Exacto. Tú tienes ropa de dos maridos en la casa ya. Y cada quien lo ve. Ajá. ¿Se saludan? ¿Cómo está? No se saludan porque Ajá. El que está en la casa sí. Sabe del otro. Sabe del otro, del que yo entro.
Ah, que tú lo entras ya a la casa. No es que vive tampoco en la casa contigo ahí. Mm-hmm. Ellos viven conmigo mudados. Mudados los dos también. Los dos. Sí, sí. Mudados. Pero entonces, no se ven ellos, no se topan ellos. Entonces, ¿cómo tú manejas eso? ¿Tú lo tienes ellos por horario ya ellos? No, horario no es así. ¿Y cómo es? Pero entonces explícame. Tú tienes dos maridos que viven en la casa, aparte de tres más en la calle. ¿Cómo tú sobrellevas eso? Dime, ¿cómo es? Explícame, háblame bien. Te veo a ti bebiendo. Deja ver, da tu trago, mi amor. ¿Tú te mantienes así, en chupadera? ¿Te gusta chupar tu romito? ¿Qué tú bebes, aparte de romo? Me gusta la cerveza, pero ya la paré. ¿Ya la paraste? Esto es whisky. Esto es whisky, sí. Porque no bebo lavagallo. No bebe lavagallo. Ok, ¿qué marca te gusta a ti de whisky? Me lo voy a reservar. Te lo voy a reservar. Explícame eso a los maridos. ¿Cómo se llevan ellos dos entonces? ¿No se ven la cara ellos dos? No, porque pasa algo. ¿Qué es lo que pasa? Dime. Cuando hay uno que sale a trabajar en la mañana, el otro entra. Ok. Y entonces, ese que entra a la casa tuya, ¿está hasta qué tiempo ahí? Antes de que llegue el otro. ¿Cuánto te suelta a ti ese marido tuyo? Ese número uno, ¿verdad? ¿Cuánto te suelta? ¿Cuánto tú le sacas a él? Todo lo que gana. Todo lo que gana, ¿cómo así? Si en la quincena le sale 10 mil, él me lleva el sobre. ¿El sobre? O sea, él trabaja, si se gana 10 mil pesos en la quincena, toma, Rosita. Sí, él me lleva el sobre. ¿El sobre con todos los cuartos? Todos. ¿Y entonces qué tú haces con ese dinero? ¿Cómo tú lo repartes ese dinero? ¿Qué tú haces? ¿Tú le das algo a él para el pasaje? ¿Qué? No, porque él siempre, ¿cómo le digo? Se queda con su pasajito. Sí. Y me da todo el resto. ¿Y entonces, ese dinero que él te da a ti, qué tú haces con ese dinero? Todo ese dinero es mío, para mí, eso personal. No me digas. O sea que de esa quincena que él cobra, él solamente se queda con el pasaje de ir a trabajar. Como debe de ser. Oye, ¿y tú no es un regalito a él especial? Mira, porque te pone todos los cuartos en la mano, lo que cobra. Pero es que él vive en mi casa. Ajá. Y él tiene todo allá. ¿Qué es todo? Me tiene a mí. Ajá. Otra cosa, tengo una niña con el que está en la casa. Con el que está en la casa. Claro, por eso lo he dejado ahí más. O sea, que ese es tu marido oficial entonces. Ese no me gusta para nada. ¿Es verdad? El de tu niña. El que te da a ti los cuartos en la mano. Ese mismo, ese no me gusta. ¿No te gusta? ¿Y entonces por qué tú lo has dejado ahí? ¿Porque te mantiene? ¿Porque te da tu cuarto? Por el dinero y porque la niña lo quiere mucho, que es su papá. Ok. Y yo soy muy débil con los niños. Mira, a ti no te da apuro que él vea la entrevista, no te da cosa. ¿Eh? No, porque que, ¿cómo le digo? Las mujeres, nosotros tenemos muchas técnicas para envolver al hombre. Pero okay. Muchas. ¿Qué técnica tú usas para envolver a un hombre? Pero eso está más fácil con gallo. No, pero habla claro, mira. Esto se trata de que el que se sentó ahí hable claro. Técnica claramente que tú usas para tú amarrar a un hombre. ¿Cuál es? Lo que más le gusta a un hombre de ti, ¿qué es? Todos. No, pero ¿qué todo? ¿Qué tú haces para amarrar a un hombre, dime? Es que eso es muy fácil. El hombre se estudia de lo que le gusta y lo que le gusta yo le busco. Ajá. Y luego después tiene que buscarme cuando yo le pida. La mujer no puede ser, ¿cómo le digo? Pariguaya. Tiene que ser muy inteligente con los hombres. Ok. El tipo que te da a ti los cuartos toda la quincena. Hermano, no, ese no. El que va a tu casa ya después que se va a trabajar. ¿Te gusta a ti ese, verdad? Me encanta. Entonces, ¿a él qué le gusta que tú le hagas? Habla claro ahí. Pero si yo le digo, usted se asusta. No lo tiene que decirlo, mi amor, porque esto es personaje. Hay que hablar claro, ligado. Habla con palabras reales. ¿Qué le gusta de ti a ese tipo? ¿Puedo decir palabras? Todo, habla claro ahí. Yo lo muteo eso. Él dice que le gusta mi p***. Que le gusta tu p***. ¿Qué tiene? Él dice que no puede estar sin mí, incluso cuando yo lo dejo y me voy pan de los otros. Ajá. Y es un tipo estudiado. No, porque tampoco no me gustan los rabandolos. Es verdad. ¿Te gustan estudiados, preparados y con cuarto? Y otra cosa. Ajá. Yo no cocino. ¿Tú no cocinas?
Y entonces ese infeliz que te da el sobre con los cuartos, ¿tú no le guardas cena a él? ¿Tiene él que cenar por allá obligado? No, él la hace cuando viene. El diablo, Randy. Está fuerte ahí. Él cuando llega, aparte de que él te da a ti. Ahí se está fuerte. Él te da a ti el sobre cuando cobra, señores. Él le da el sobre cuando cobra. Y aparte de todo, tiene que hacer su cena cuando llegue a la casa. Él la hace. Entonces, al que vaya a la casa, le gusta. Y él cocina también. También. Cuando vaya. Cuando vaya. Tiene que saber cocinar para poder estar conmigo. No joda. O sea, el tipo que no sabe cocinar está feo con, para foto contigo. Yo le molío, le digo, mira un cuento, un cosita, tiene que cocinar. ¿Qué tiene tu p*** que le gusta al otro? ¿Qué, según él, qué tiene de especial? Es que yo no se lo puedo decir porque son ellos hacia mí que me lo dicen. Pero todavía, según ellos, ¿qué tiene tu p*** tan especial? Ellos se sienten muy bien. Ajá. Después que penetran. Es verdad. No sé qué es de verdad, pero casi ellos toditos dicen lo mismo. Incluso yo cuando me lo dicen, abro los ojos así. Mm. Porque ya me lo han dicho. Ya te lo han dicho ya. ¿Qué otras cosas tú haces para amarrar a un hombre? Porque, ok, se supone que tú tienes también, tú por tu parte, tú tienes también que buscar la forma. Perdón, ¿me puedo un traguito? No, todo lo que tú quieras, es tuyo, mami. Perdón. Es bueno destacar que ella antes de montarse la guagua me pidió una botellita de whisky. Se la hemos comprado. Le gusta el chupe, parece. Me dijo, estoy un poco tensa. Por favor, chicos, saquen una botellita de whisky para yo afinar. Se supone que para tú amarrar a un hombre, así a primera vista, tú tienes que hacer algo bueno, que tú le haces a un hombre. Lo primero que tú le haces a un hombre para tú amarrarlo, ¿qué es? Yo me pongo de acuerdo con lo que le gusta. Con lo que le gusta. El hombre le gusta sentir apoyo de una mujer en todo. Pero a veces las mujeres somos tontos y no lo apoyamos. Tenemos que apoyarlo en todo. Para que él suelte. Para que él suelte. O sea, tu enfoque siempre con los hombres es para que suelte. Claro que sí. Entonces, ¿tú no te enamoras de un hombre que no te dé cuarto? ¿Cómo le explico ese chico? Mm. El dinero no hace el amor. Lo que hace el amor que un hombre lo sepa hacer. Cuando un hombre agarra a una mujer y lo sepa hacer, el hombre no puede tener nada. Y olvídate. ¿A ti qué te gusta que te haga el hombre, por ejemplo? ¿Cómo te amarra a ti el hombre? ¿Cómo te enchula un hombre a ti? Habla ahí. Que me dé el alma. ¿Que te dé? Hasta el alma que tenga. Que te dé la, hasta el alma que tenga. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Que me dé todo lo que consigue. Pero no tanto eso lo que me amarra, sino lo que me amarra es que me haga mucho el amor y que dure mucho. Dure mucho ahí. Sí, yo dije eso de gallo, dígame. Eso polvo de gallo no te gustan a ti. ¿Qué es que eso da un igualito? ¿Qué? Eso manda a unos pervecinos. Es verdad. Qué vainilla. Bueno, estamos con una persona en este momento, señores, en personaje con el chico Sandy. Una persona que nos está contando cómo ella puede tener 5 maridos. Entonces, los demás maridos tuyos, aparte de esos 2 que están ahí ya, que son 5 que tú tienes, cuéntame de esos 5. O sea, ya le conté de 2, ahora me faltan 3. Sí, dale, a ver. Hay uno que vive en Ocoa. En Ocoa. En Nacho arriba. Ese está lejos. Pero yo voy. ¿Y tú vas allá? Claro, porque él no puede venir porque rifa. ¿Él tiene una banca y va allá? No, porque él tiene una maquinita que rifa en la loma. Ok, él rifa nada. Entonces, ¿tú vas cada qué tiempo ya a Ocoa? Él siempre me espera, él tiene que estar solo todo el tiempo. Él me espera y no puede estar con nadie. Mm. ¿Y pero tú vas cada qué tiempo tú vas a Ocoa? ¿Semanal? ¿Mensual? Yo voy mensual y semanal. Incluso cuando yo voy, él ni siquiera me espera porque yo voy de sorpresa porque es que ellos no pueden tener a nadie más que a mí. O sea, ¿tú le caes así de sorpresa a tu marido? Exacto, porque yo estoy con ellos mudado entre casa. Con los 5. Ah, pero entonces el que está allá en Ocoa, para él tú eres su mujer allá. Todos lo saben. Su modelo. Y otra cosa, no soy cuero. ¿Y qué diferencia también? Diste un punto muy importante ahí. Y me perdona, ¿eh? Dijiste que no eres cuero. No. Ok, ¿qué diferencia hay de ti que vive con 5 maridos a un cuero? Oh, pero usted sabe que el cuero. Ah. Tiene que estar todos los días en la calle. Digo, sí. Eso depende, porque hay cueros que son de cortina, que son finas, que tienen su oficina en su casa. Ajá, son cueros de cortina.
¿Cómo un cuero de cortina, más o menos? Que no hace bulto de paquete en la calle. Sí, no ranea en la calle. No, no puede ranear, tiene que estar en su casa, la llaman, usted nada más ve jipeta, entra y jipeta va. Sí. Y usted no le puede decir cuero porque usted no sabe si es su familia y es el tigre que vaya adentro. Así es la vaina. Oh, mi Dios. Oh, mi Dios. Entonces, ¿y el otro marido tuyo? ¿Faltan dos todavía? Bueno, los dos que faltan, eso están en Azua. ¿Allá en Azua los dos? ¿Y viven cerca allá abajo? ¿Viven cerca en la zona? No, porque, ¿cómo le digo? Hay uno que vive en Azua, que yo le hago lo mismo que le hago aquí. ¿Al de aquí? Lo mismo, lo que me gusta más de esto es cuando yo ven la ropa del otro en la casa, que me preguntan, esa ropa de hombre que buscan, eso es lo más que me gusta. Mira, ok, pero ¿qué ha sido para ti lo más difícil? ¿Qué es para ti lo más difícil de tener cinco maridos? Repartirme el tiempo. El tiempo, dividirte el tiempo. Tienes que m***selo. Ajá. Estar con ellos en una cama sin querer, guacala. Pero tú estás con ellos, entonces te chupa a tu mamo tú ahí. Pero eso depende, porque por lo menos cuando entramos bien en confianza y porque hay algo en ellos que me gusta. ¿Qué? Cuando se dejan llevar de mí. O sea, a ti te gusta manipularlo, ¿eh? Cuando tú manipulas, tú te sientes bien heavy. Pero otra cosa, para yo poderlo manipular, ajá, tengo que entender lo que le gusta para, sí, complacerlo. ¿Cuál de los cinco para ti es? ¿Cuál de los cinco para ti resulta ser un poco más difícil para tú sacar el cuarto? Ninguno. Ellos los cinco te flojan tu cuarto. Tú pides por tu boca, aprovecha que entonces hay una vaina. Porque el de aquí te pone a ti tu quincena, el que está fijo aquí. ¿Cuánto tú ligas más o menos mensual con esos cinco hombres? ¿Cuánto tú reúnes con ellos, con los cinco mensual? Oye, me como 40 mil pesos. ¿Tú reúnes mensual con ellos? ¿Limpio para ti? Depende. ¿De qué? Los otras cositas que me llevan y los regalitos que se no se cuenta. Ok, tú te liquidas con tus 40 mil pesos mensual con ellos, guillado. Uh-huh. Con tus cinco maridos. Uh-huh. Doña Rosa y sus cinco maridos. ¿Eh? ¿Y esos maridos tuyos no te han pedido a ti en algún momento algún tipo de fantasía sexual? ¿Eh? Pero es que no pueden porque que ellos se sienten complacidos conmigo. Ok, están aficiados. Cuando una mujer se complace a un hombre, el hombre no tiene que vivir ninguna fantasía sexual. Porque es que la mujer es perfecta, porque Dios la hizo perfecta, y eso es lo que el hombre se va a comer. Está complacido. ¿Cada qué tiempo tú haces el amor entonces? Yo soy una bestia. ¿Tú eres una bestia? ¿Cada qué tiempo tú haces el amor? En un día puede ser siete veces. ¿Siete veces? Hasta más. No joda. Oh, pero es una goma. Pero no una goma. De templar. No, ajustadita ahí. Goma en su sitio. Es un tremendo buzzing. Eso es. No me gusta todavía. Eso. Entonces tú haces el amor más de siete veces por día. ¿Y con cuál de los cinco que más te gusta hacer el amor? Siempre hay uno que le da uno en el clavo. Ajá, ¿cuál de los cinco que te mata a ti? Ese que me den el clavo, ajá, ese yo lo vivo como alejando un chip mucho, porque si me llevo de si imagínate, yo se lo voy a dar, yo no ando en eso. Es verdad. Claro. ¿No te ha tocado a ti dar el cuarto a alguno de ellos? ¿Sacarlo de apuro a alguno de ellos? Sí. ¿Es verdad? Hay algunos que la meme agarró, toma, pero que yo se lo voy apuntando. Entonces, cuando tú cobras tu supito. Ay, coño. Tú se lo prestas, Son prestados. Mira, te diste 1,000, 3,000, toma, ¿oíste? No, pero tú eres puro, Y yo lo vivo como mirando así. Ajá. Cuando siempre salen como con algo de repente. Sí. Mirando. ¿Y tú lo celas a ellos? No lo puedo celar porque es que nunca hacen nada. Porque siempre están como unos santicos por mí, porque es que yo les gusto. O sea, ellos son cinco mamitas. Mamitas no, son hombres. Son hombres. Lo que pasa es que yo lo atiendo. Tú lo atiendes. Bueno, increíble, increíble. Estamos con una mujer que tiene cinco maridos aquí en República Dominicana. Increíble. Hace el amor siete veces, más de siete veces por día. Mira, y tú te proteges. O sea, ¿tú exiges tu condón y tu vaina? Claro que sí. ¿Eh?
la mujer tiene que protegerse. Exacto, es lo correcto. Porque ¿cómo una mujer puede tener 5 hombres sin protegerse? Tiene que estar enferma. O sea, tú a cada quien de ellos le exiges su condón y su vaina. Yo se lo pongo. ¿Tú se lo pones? Y yo me dicen, ¿qué? Ay, no, que si yo creo que yo no me estoy contigo. Y digo, yo no, lo que pasa es, yo le hago un cuento, que yo no puedo tener más muchachos, pero yo estoy preparada. ¿Estás preparada? Yo no puedo tener más muchachos y yo me pongo mal. El médico me dijo y vienen y se lo ponen así. Parecen hembrita. Se lo ponen, que yo, vamos a la liga. Y otra cosa. ¿El qué? A cada rato lo vivo revisando cuando, por si se rompe. Lo vivo revisando y qué es lo que tú tanto te digo. Yo no. Por si se rompe. Ok. Mira, ¿y nunca se te ha juntado a ti los 5 maridos? No. 5 no se van a juntar porque hay 3 que viven lejos y 2 que viven cerca. Ok. Pero se han juntado 2. Pero siempre hay un cuento. No, que él pasó y me saludó. No, que la cédula se les perdió. Sí. No, que me saludó. Yo no, yo siempre digo que yo no puedo tener enemigos. Es verdad. Es persona. Yo no puedo tener enemigos. Y a mí la gente me quiere, ¿verdad? ¡Diablo! ¡Ay, Padre Santo, líbrame! Pero se me da mal traguito. Mira. Yo no soy alcohólica. No, pero está bien, chupa. Mira, una pregunta. La posición que más te piden a ti los tigres, ¿cuál es? Los maridos tuyos, la posición que más te gusta y que también te piden a ti ellos. Ellos ninguno piden posiciones. ¿Cómo va a ser? Ah, por lo que tú mandes, lo que tú hagas ahí. ¿Cómo le digo? Ajá. Yo lo muevo. Porque ¿cómo? A veces las mujeres estamos acostumbradas que el hombre sea que nos ponga. Nosotros sí. También tenemos que poner el hombre. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que tú haces con ellos, dime? Yo me le subo arriba a pilonearlo. ¿A pilonearlo? ¿Cómo el piloneo? Explícame, baby. Oh, no se le subió arriba. Pilonea un ching, baby. ¿Cómo es? Dale, no, pero dale. Vamos a ver. Pilonea un ching ahí. Pilonea, baby. ¿Cómo es? Suave. Ajá. Y según ellos le vaya gustando, ellos van pidiendo y uno le va dando. Ajá. ¿Qué más tú le das cuando tú piloneas? Aparte de que lo que te piden. ¿Eh? Ellos se entregan porque es que ellos les gustan. Sí. Hay algo que la mujer tiene que aprender a conocer el hombre que tiene en la casa para que el hombre no salga a buscar para la calle. ¿Verdad que sí? La mujer tiene que complacer al hombre de un de todo. ¿Cómo que, más o menos? ¿Cómo le digo? La mujer tiene que conocer la pareja que tiene y lo que le guste, y lo que le guste eso hacérselo. Pero tampoco debe de maltratarlo con lo mismo, tiene que ir haciendo variación para que el hombre no se canse, ¿verdad? No se canse. Y salga a buscar, porque es que hay mujeres que nada más le gusta que el hombre se suba arriba. Sí. Arriba, el hombre se cansa. ¿A ti qué te gusta que te haga el hombre, por ejemplo? Lo que tú más disfrutas, ¿qué es? En 4. ¿Qué tú buscas con 5 hombres? Al final, ¿cuál es tu meta con ellos? Mi meta es, al final, es disfrutar mi vida, porque la vida es una. O sea, tú vives tu día a día, tú vives tu vida y ya. Mi vida es vivirla. No dije que usted me va a poner la musiquita que usted pone y dije que yo me voy a arrepentir. No, yo no me arrepiento lo que haga, porque hay algo que me gusta. Es sí. Que yo disfruto lo del hombre. O sea, tú te sientes bien con 5 hombres, tú te lo gozas eso. Yo me lo gozo. Tener 5 maridos, ese juguero para aquí, para Asua, para Ocoa. A ti te gusta ese juguero, ¿verdad? A mí me gusta porque es que eso me hace feliz. Lo que le hace feliz a uno, uno debe de hacerlo. Digo, depende. Ajá. También. Que no sea cosas que lo vayan a matar o cosas de problemas. Depende, pero que yo lo sé hacer. Mira, ¿Y no ha habido un sexto hombre en tu vida, un séptimo hombre? Son 5, pero no ha habido un séptimo hombre. Eso depende. ¿Tú no le pegas cuerno a ellos 5 con alguien más por ahí? Usted sabe que todo se puede en la vida. Todo se puede en la vida, sí. Porque otra cosa, cuidado que me señala. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Cuidado que me dice que yo soy una mujer de su casa. ¿Tú eres una mujer de tu casa? Uh-huh. Nada.
mujer en tu casa. Cuidado. ¿Quién me dice o me señala? Es verdad. Porque tú eres rabiosa, tú peleas. ¿Cómo le digo? La vida es tan corta que uno no puede perder el tiempo peleando. ¿Verdad? Hay que dar amor. Hay que dar amor. Y el amor es lo más importante. Eso es así. Y si usted supiera, porque yo tengo los cinco. ¿Por qué, mi amor? ¿Y quién soy yo para negarle a un hombre amor? Es verdad. Niño, tú lo arreglas muy fácil. Oye, qué bien, qué fácil. Ella lo arregla. ¿Quién es ella para negar amor, Randy? Claro, vengan hombres, entonces. Si están derretidos. Cuando tú estás con ellos, tú chupas también. Tú te ves tu traguito. ¿Cómo les digo? La mayoría de ellos les gustan sus traguitos. Porque sí. Usted sabe que aquí se vive una vida muy agitada. Sí. Y el estrés se bota con su bebida. Sí, pero tú no haces nada en el día. Tú no cocinas. ¿Tú lavas? A veces yo me lavo. ¿Eh? A veces qué, dime. Claro, ¿cómo le digo? Yo lavo mi ropa. Sí. Yo lavo mi ropa. Ajá. Y la de mi hija. Pero quien entra a la casa o lava tu ropa o va a bailobby. O sea, ellos tienen también que lavar su ropa también ellos mismos. Claro. Cocinar y también lavar su ropa ellos. Claro. Y tú sentás como una buenona ahí. Oh, pero yo te doy placer. ¿Eh? Yo le doy placer a ellos. Y no te conmueve a ti la conciencia. Esos maridos tuyos que se matan en la calle trabajando y vaina, te ponen el cheque a ti en la mano. Y tú ni siquiera un café le cuela a ellos. Pero yo, el café sí se lo colé la bañita tempranito. Pero tú supiste. ¿El qué? Si te lo colé, tu cocina. Pero ahí. ¿Y tú nunca has sufrido por un hombre? Claro que sí. Pero no así. Como gente que intentan con la vida. Así. Ven acá, y tú que tienes cinco maridos, yo también me imagino que tú también le das la libertad a ellos, que también tengan más mujeres. ¿Eh? Ahí usted se equivocó, Chico Sandy. Hoy, ¿por qué? Tú tienes cinco maridos, yo también puedo también tener cada uno de cinco mujeres. Es que pasa algo en la relación de los cinco. Ellos se adaptan a mí. Sí. Ellos no pueden tener a nadie. Porque si lo tienen, se pierden de los que les gusta, porque ya yo les conocí el truco. Ok. Otra cosa. ¿El qué? Cuando... Mira para acá, mi amor. Cuando yo les conozco lo que les gusta a ellos. Sí. Ellos se adaptan a mí rápidamente. A lo que tú digas, tú hagas. No lo puedo cuestionar como que son niños, para que no se sientan impresión, pero es presión. Sí. ¿Usted me entiende lo que yo le estoy diciendo? O sea, al final tú lo manipulas a ellos, con lo que a ellos les gusta. Pero es que lo tengo que hacer, para que ellos puedan sentir la presión. Para que no hagan, cuando yo no me vea, yo le haga falta. Mira, una pregunta. ¿Y a ti no te ha pasado a ti por la cabeza en algún momento que alguno de ellos se vayan en celo y se pongan en rabia y tú puedas tomar riesgo en tu vida? ¿Eh? ¿Tú no has pensado eso? Yo lo he pensado. ¿Tiene frío? Un poquito. No, vamos, dos minutos para algo que está demasiado picante. A veces, porque hay uno que sabe que yo tengo otro. Sí. A veces cuando hay uno que sabe que yo tengo otro, y yo voy a donde él se siente como extraño y me da como un chin de temor, pero luego que yo le busco lo que le gusta, se contenta, porque esa es la clave de que la mujer tiene que estudiar al hombre que tiene. Exacto. El hombre se estudia. La mujer a veces le peleamos demasiado y el hombre necesita que le dé libertad, pero no tanta. Controladito ahí. ¿Qué te gusta, Chico Sandy? A mí me gusta mi cervecita. Bueno, yo te guardo cervecita en la nevera. Tú te la bebes y ahí yo te modelo. Y tú siempre vas a estar tú le modelas a tu marido. Tú pones tu batica sensual y vaina en panty. Ni tanto así, porque es que el hombre se amarra. El hombre se amarra en la costumbre. No di que en cama ni nada, ni que si yo qué, ni que... No. Y la costumbre que usted le da su... Porque es que el hombre, usted me excusa. No habla, dile.
un fotógrafo ahí. El hombre viene siendo como una mascota. Que la mujer, sí, que la mujer lo adapta al nivel que ella quiera. Como si, mira ahí donde hay un gatico. Sí. Ese gatico usted lo agarra, le da comida, le da leche. A una hora el hombre siempre va a buscar leche y comida esa hora. ¿No te? Te estoy estudiando, Te estoy copiando, Bueno, muy interesante, señores. Hemos conocido algunos detalles de esta joven. Me gusta cómo ella se embica ahí heavy, a pico de botella, ¿verdad que sí? Ven acá, pero ok, si tú consigues, por ejemplo, la vida da muchas vueltas. Si tú consigues, por ejemplo, un tipo millonario, con millones, que se vea bien y que te quiera mudar y que tú sueltes en banda a esos tigres, por ejemplo, ¿tú no lo sueltas a ellos? Claro que no. ¿Y por qué? Porque que me gustan mis cinco, porque yo me daste ellos. Tú ya tú mueres con cinco hombres obligados. Y si aparecen un chismán, me lo coma. Diablo. Increíble. Mira, te agradezco el tiempo que me dedicaste y sobre todo también te agradezco que fuiste muy abierta. Eso es lo que buscamos siempre, ¿no? Personas que sean abiertas y que cuenten su historia de día a día. ¿Tú nunca has trabajado entonces? Claro que sí, yo he trabajado. ¿Qué tú has trabajado? Yo he trabajado terapia. ¿Terapia? Claro, sí. O sea, terapia de brazos y vaina así, toda terapia. Todo así, pero es medio aburrido, pero ajá, uno lo hace. Ok. ¿Y por qué no, no seguiste trabajando? Pero yo sigo trabajando. ¿Ah, tú, de vez en cuando? Sí, yo tengo mis clientes fijos y voy y le doy su terapia. ¿Su terapia? Claro. ¿Pero son terapia limpia o también acompañada? No. ¿Eh? Nunca en mi trabajo yo mezclo lo que soy. Ok. Tu terapia normal. Yo tengo honor. ¿Tú tienes? Honores. Honores, ella tiene honores, señores. Imagínate, tiene cinco estrellas aquí. Cinco maridos aquí arriba. Mira, mi amor. Ya por default, siempre por el tiempo que me dedican las personas, también según su caso, le dedico o le regalo siempre algo. Ya por default, te regalo 1,000 pesos, mi amor. Pero ahí, gracias por el tiempo que me dedicaste. Y por supuesto, ahí está, una mujer con 5 maridos aquí en República Dominicana. Increíble. Pero cierto. Bueno, ahí está, increíble, señores. Una mujer aquí en República Dominicana que vive con 5 maridos. Increíble. Y sobre todo también como lo cuenta así abiertamente. 5 maridos aquí en República Dominicana. También recordar a todos ustedes, a la hora de ustedes vestir bien a la moda, un buen jeans, un buen calzado, un buen t-shirt, una buena correa, una buena gorra. Ahí está Galán Sport. Míralo ahí, Galán Sport en Sánchez Terraza de Herrera. Y también ahí está nuestra gente de Renzi Design. Su negocio, póngalo bien, bien remodelado con Renzi Design allá en Lawrence. Y aquí en República Dominicana también está, por ejemplo, nuestra gente de Noemi Rent a Car, señores. Una rent car que lleva el vehículo al aeropuerto, a la puerta de tu casa. Y sobre todo, lo más importante es la seguridad y también la comodidad. Noemi Rent a Car y por supuesto también Centro Odontológico Doctor Bello Romero aquí en República Dominicana. Ponga su dentadura bien como tiene que ser. Su dentadura póngala bien con el flow que manda Centro Odontológico Doctor Bello Romero en Albert Thomas, en San Gil Perón. Y como es normal, cada sábado vamos ahora rumbo a de Oscar Parrillada a degustar allá una rica longaniza y también una carne de parrilla sabrosísima de Oscar Parrillada ahí afuera en la acera, humildemente. Y su empresa, o usted de manera personal, póngala bien a nivel de redes sociales con Randy Ferreras. Randy Ferreras, todo lo que es proyección de tu empresa a nivel de redes sociales, manejo de redes sociales, ahí está Randy Ferreras, ahí también está el contacto. Señores, gracias por todo y que Dios nos cuide con todo lo que está pasando en República Dominicana y también en todo el mundo. Que Dios nos proteja, que Dios meta su mano a nivel mundial con todo lo que está pasando con este virus. Bendiciones para todos.